Puedes preparar este delicioso pastel en menos de 5 minutos. Y para empezar nuestra receta, pondré 3 huevos en un bol, 1 taza de azúcar, 3 cucharadas de mantequilla. Y voy a mezclarlo todo muy bien. Y si te gustan las recetas de pasteles, comenta abajo. Me encantan las recetas de pasteles. Haciendo esto, todas nuestras recetas te llegarán. Y chicos, este es el pastel suave de 3 leches. Es uno de los mejores pasteles que he comido. Cada vez que lo hago, todo el mundo me pide la receta. Y antes de que se me olvide, por favor comentad abajo desde qué ciudad nos estáis viendo, para que os pueda mandar un fuerte abrazo. Ahora vamos a añadir una lata de leche condensada. ...200 litros de leche de coco, 1 taza y media de harina de trigo sin levadura. Ahora voy a mezclar la harina hasta que esté homogeneizada. Ahora tenemos 500 litros de leche. La añadiré a la masa. Entonces, vamos a mezclar muy bien de nuevo. Luego verteremos toda la mezcla en una fuente de horno engrasada y enharinada con mantequilla y harina. Ahora lo ponemos en el horno a 200 grados durante 1 hora aproximadamente. Y eso es todo, amigos. Miren qué rico nuestro pastel, súper cremoso. Por favor, califiquen esta receta de 0 a 10 en los comentarios. Y me detengo aquí hasta la próxima receta. Adiós.